Chile registró 1.567 nuevos contagios y 58 personas fallecidas por COVID-19 en las últimas 24 horas. La cifra total de infectados llegó a 471.746 y a 13.037 el número de decesos. Desde el Ministerio de Salud informaron que 481 de los nuevos casos son asintomáticos y 15.256 se mantienen aún activos a nivel nacional. Chile logró estabilizar el número de nuevos casos diarios que se mantienen en torno a 2.000 desde hace semanas con una estrategia de trazabilidad y de incremento de su capacidad de testeo. En los últimos 7 días, 10 regiones han disminuido la cantidad de casos, según informó la autoridad sanitaria. A nivel nacional, 853 personas se mantienen hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos y 648 son asistidos mediante ventilación mecánica. Este fue el primer lunes después de casi 200 días en cuarentena que la totalidad de comunas que componen la región metropolitana, la más poblada del país, salieron del confinamiento. La medida se enmarca en el plan de desconfinamiento en 5 etapas que puso en marcha el gobierno y que va desde el encierro hacia la apertura total en función de la epidemiología del virus en cada zona del país.